Este congreso convocado por alguna gente que es parte de la asamblea, tenemos que admitir, ya que en la asamblea se respeta el pluralismo ideológico y político, no hay problema. Pero algunos compañeros se prestaron a convocar a un congreso nacional de derechos humanos donde solamente participaron dos asambleas departamentales, la de Sucre y la de Pando. El resto de las departamentales, Oruro, Cochabamba, Potosí, Tarija, Beni, y La Paz, no participaron de este congreso. Por lo tanto, carece de respaldo y legitimidad y legalidad un congreso que ha sido llevado, impuesto y financiado por el movimiento al socialismo, donde militantes del movimiento al socialismo, ex concejales del Alto, vinieron en representación de la asamblea y ahora son dirigentes. Hay compañeras que son militantes de las Bartolinas que son dirigentes. Entonces, ¿cómo podemos tener una asamblea de derechos humanos cuando son militantes del partido en función de gobierno? Lo que ellos pretenden es que con estos dirigentes tapar los hechos de corrupción, tapar la vulneración de derechos y tapar el monumental fraude que se ha montado en nuestro país a partir del desconocimiento de la voluntad popular expresada en el referéndum del 21F y después con el fraude en las elecciones. Eso quiere tapar este gobierno y Evo Morales, para limpiar su imagen de este caudillo que ya está en decadencia, pero que sin embargo, en su afán y en su apetito de poder, recurre a estos mecanismos propios del movimiento del socialismo de tomar por la fuerza. Si no los toma, los divide, y si no los divide, crea paralelas. Eso ya la población conoce de sobremanera, y obviamente la población ha rechazado contundentemente. La compañera Amparo Carvajal ha recibido el respaldo de todas las departamentales, menos estas dos, obviamente, y de la población en su conjunto y otras organizaciones que son parte de la Asamblea, porque el mandato de la compañera Amparo Carvajal está respaldado militantemente por estas instituciones. No, Jorge, ahora, ¿qué